Y buenos días, santos. ¿Cómo están? Ya es tiempo otra vez para empezar con la palabra, pero hoy es un día muy especial. Es el día de boda de mi hija Abigail con su novio de Shema Clark. Entonces luego voy a ir de su boda. Ahorita ya tenemos tiempo para leer. Entonces vamos a leer sobre el amor de Dios por nosotros. Cada boda, cada matrimonio es un ejemplo de amor por Cristo y su novia, nosotros. Entonces, prudente y bonito para nosotros a leer las palabras en este tiempo. Entonces, vamos a preparar nuestros corazones y empezamos. A ver, déjame ver si puedo empezar. Salió pues Abraham de Egipto. Al Negev, él y su mujer y todo su posesería, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en planta, en oro, y anduvo a sus jornadas desde Negev hasta Betel, al lugar a donde su tienda había estado al principio, entre Betel y ahí, el lugar de altar que antes había hecho ahí. Y ahí Abraham invocó el nombre del Señor, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no podía sostenerlos, y para que habitarán juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podrían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores de ganado de Abraham y los pastores de ganado de Lot. Y el cananeo y el fariseo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus hijos y vio todo el valle de Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de lo que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Y escogió Lot para sí todo el valle de Jordán. Y viejo Lot, así es el oriente, así que separaron el uno del otro. Y Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y en tanto lo que Lot estableció en las ciudades de valle, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ya los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y el Señor dijo de Abraham, después que Lot se había separado de él: alza sus ojos y mira desde el lugar a donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham mudó de la tienda y se vino y habitó en la esquinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar del Señor. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Senar, Erioc, rey de Elisar, y quedó lo Kedorlaomer, rey de Elam,
y de Tidal, rey de Goim, y que de estos hicieron guerra de Berra, rey de Sodoma, y Brisa, de rey de Gomorra, y Sinab, rey de Adma, y Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Zoar. Todos esos vinieron como aliados del valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedolamoer, pero en el año 13 se rebelaron y en el año 14 Kedolamoer, los reyes que estaban con él, vinieron y derrotaron a los Rafaitas, a los Astorot, Kernaim y los Susitas en Am, y los Emitas en Sabe Kitetarim, y los Oreros en el monte de Sir hace el Parán, que está junto al desierto. Entonces volvieron a En Mespat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los Amalecitas y también a los Amoreros y que habitaban en Hazazón Tamar. Y salió al rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboaim y el rey de Bela, es decir, Zoar, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sedim. Esos es contra Kedorlaomer, rey de Alam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Eriuk, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sedim estaba lleno de pozos de asfalto. Y al rey de Sodoma y al rey de Gomorra huyeron y cayeron ahí. Y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron, y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma. Partieron, y uno de los que escaparon vino, así lo hizo saber de Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, y al Amareo, hermano de Eshcol, de hermano de Aner. De estos eran aliados de Abraham, y al oír Abraham que ese pariente había sido llevado captivo, movilizó sus hombres adiestrados, nacidos a sus casas. 318, y salió con su persecución hacia Dan. Y por la noche, y él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a sus parientes Lot y con sus posesiones, y también las mujeres y a la gente, a su regreso después de derrotar de Kedolaomer. Y todos los reyes que estaban con él, salió a su encuentro al rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, secó el pan y vino, que era sacerdote de Dios Altísimo, y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos a tu mano. Y le dijo a Abraham: el diezmo de todo. Y al rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma parte de los bienes. Abraham dijo al rey de Sodoma: he jurado al Señor Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra,
que no tomaré ni un hijo de una correa de zapato ni ninguna cosa tuya para que se no digas, yo enriquecí a Abraham, nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Eshcol y Mamre, ellos tomarán su parte. Después de esas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el asedero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino y él diciendo, tú, asedero, no serás este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredor. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas. Si te es posible, contarás. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia y le dio, yo soy el Señor que te saqué de Ur de Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la posearé? Y él le respondió, trámame una novia de 3 años, una cabra de 3 años, un cornero de 3 años, una tórtola de una pichón. El que la trajo todos estos, te los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, más no partió de los aves. Los aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero a Abraham las ayuntaba. Y sucedió que la puesto de sol a profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí el terror de una gran obscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto de tus descendencias serán extranjeros en una tierra que no es suya, a donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré de la nación a lo cual servirán. Y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en la paz y serás sepultado en bienes viejes. Y en las 4 generaciones ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Aconteció que cuando el sol ya se habría puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los queneos, los caneseos, los cadmoneos y los eteos, los fariseos, los rafaitas y los amoreos y los cananeos y los gariseos y los jebuseos. Muchos ellos. Muchas personas así. Y lo que está diciendo es, voy a formar este pacto contigo. Vamos a regresar un poco. ¿Por qué? Dios estaba buscando los seguidores, los oradores, los que van a llamar a su nombre en la tierra. Desde el inicio, después del diluvio, todavía estaba buscando
Y Shem, Shem, Jofet, los tres hijos de Noé, dividió en el mundo y empezó a todas las razas de la tierra. Pero entre los tres estaba buscando una línea si van a continuar en fidelidad. Pero antes de toda la división completo, después de lo que pasó en el barco, la nueva tierra, muchos años después empezó de esta idea de la gente en el mundo, vamos a construir una torre en una ciudad, vamos a quedar en un lugar contra la voluntad de Dios para ir en todo el mundo, para llenar la tierra y reproducir en el mundo. Pero los hombres con la mentalidad de Caín, de inicio, estaba pensando, vamos a quedar en un lugar, podemos adorar a Dios y servir a Dios como queremos y no como Él quería a nosotros. Y ellos no tienen mucho interés para obedecer y a tener una relación con Dios. Entonces, quedó. Y Nimrod era su líder, él es como un tipo de anticristo, él es un tipo de Caín. Yo voy a ofrecer mis holocaustos como yo quiero. Y él construyó este encargo de esa construcción de esa torre, no para ir afuera de la atmósfera, para por un lugar cuando hay una vela, si puede ofrecer sangre otra vez, posiblemente humano, no lo sé, para tratar para romper ese velo entre de esta dimensión en el planeta y el dominio de Dios en el cielo. Estaba tratando para regresar en la otra dimensión con los ángeles caídos o con Jehová, es difícil para conocer. Pero en todos modos estaba tratando de hacer eso. Dios dice, no, no. Y mi amor no puede permitir esto, porque ellos van a causar más problemas con ellos que ellos pueden imaginar. Entonces, cuando él puso su espada enfrente de jardín de Edén, ahorita se confunde el lenguaje por el beneficio de la gente para no continuar un corporativo de rebelión. Entonces, dividió todos los áreas. Y Dios dice, ahorita yo puedo a comunicar, a trabajar con un grupo de personas y no todo el planeta. Y voy a llamar a Abraham para hacer un ejemplo. Con él voy a empezar para desarrollar las personas, van a llamar a mi nombre. Abraham, por fe, se fue de Ur. Y él, una adoradora de una diosa falsa, probablemente de la luna. Pero Dios dice, yo soy su creador, yo soy el único Dios real. Y por fe, Abraham se siguió hasta Canaán y se fue todas las cosas, lo que pasó con Lot. Interesante, Lot, otra vez, otro ejemplo de Caín. Una persona que quiere hacer lo que quiere y adorar a Dios como lo que quiere. Pero Abraham empezó con el llamar en el nombre del Señor y puso el altar a holocaustos. Interesante, él sabía de lo importante para ofrecer holocaustos de animales y sangre para pedir la cobertura de Dios, para amor de Dios, el perdón de Dios y con eso Dios para empezar para bendecir a Abraham. Y mira, él es súper rico a este punto. Tiene mucha gente, 300 soldados más, todos los mujeres, todo. Él es su propia ciudad, casi. Tiene poder suficiente para rescatarlo. Pero aparte de todo esto, aparte de su riqueza, él es un orador y un siervo de Dios y dice, Abraham va a bendecirte. En el inicio él pensó solamente por mi siervo. Y luego, cuando por fin, con ese pacto, él está empezando a pensar, Dios, tú vas a utilizar mi esposa y yo en nuestra edad avanzadas, en la tercera edad, para empezar una familia, y no solamente de un hijo, pero un hijo de su hijo y una familia.
enorme para llenar la tierra? ¡Wow! Él creó las palabras de Dios en fe. Él es el padre de la fe. Por él creó en Dios cuando no hay nadie más para, en el mundo. Se creó en Dios. Por la confianza de él, pueden bendecir a él. Y Melquisedec es otro cosa, todos modos, probablemente era Cristo. Otro ejemplo de fidelidad de Dios por Abraham y su bendición sobre su vida. Ok, continuamos en Mateo 5. Y cuando vio las multitudes, subió al monte. Después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los que limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, por así la sal se ha vuelto inspirada con que se hará salada otra vez. Y para nada sirve, sino para echar afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Cada ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar ni se encender la lámpara y se pone debajo de una almud, sino sobre el candelero y al almubra a todo lo que están en la casa alumbra. Así brilla vuestra luz delante de Dios, hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que piensen, el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña de una tilde de la ley hasta que todo le cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así los enseñé a los otros, será llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Habréis oído que se dijo a los antepasados? No matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante de corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante de la corte. Cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando a tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra de ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve a reconciliarte primero
con tu hermano y te entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconciliátete pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y al juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo, no saldrás ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Mateo 5, nada más los primeros 26 versículos. Tenemos las bendiciones para ser un creyente en Cristo y las responsabilidades. Es muy serio e interesante. Es como él está en inicios de su ministerio con sus nuevos discípulos. Está enseñando. Esa enseñanza es tan fuerte. ¿Por qué era la responsabilidad de los discípulos para ser la luz del mundo? Podemos entender cómo es, está bien bendecidos, ¿no? Bien bendecidos los que están buscando por justicia, se caminen en paz y las otras cosas, Dios van a bendecir a ellos. Pero Cristo estaba en el mundo porque dice ellos, ustedes necesitan ser la luz, ustedes necesitan ser las personas, si no van a esconder su luz para mostrar por toda la gente a ver sus buenas obras. Él está preparando los discípulos desde el inicio para caminar en espíritu, para caminar en fe, a caminar aparte de él físicamente, pero en concordancia con su estilo de vida, su estilo de ministerio y en amor, y con su mente y sus ojos completamente separado, ungido a Dios, para no meditar en los inmoralidad, a pensar malas de mujeres o otras cosas, o ser un maldisor. Una persona se habla cosas malas sobre otras personas para utilizar su boca para a maldecir a una persona. Dice, no, lo que sale es su cuerpo, su mente, su actitud es el mismo de las acciones. Es una llamada más alto que la ley, que no es algo muy, muy, muy fuerte, pero en el mismo tiempo podemos entender todas las bendiciones. Bienaventurados los que están buscando por paz, o lo que están los pobres, las personas son gentiles o no quieren. No son rebeldes. Él está buscando a los oradores de Dios. Y con eso, Él va a bendecirnos, utilizarnos, y darnos habilidad para hacer cosas muy maravillosas por su reino. Ese es su punto. Pues ya, hermanos, te veo mañana. Continuamos, como siempre. Pero es interesante los días que vivimos y todo lo que está pasando aquí en Knoxville, en Tennessee. Gracias por sus oraciones y por Abby y Clark y su matrimonio. Gracias por todo. Vamos a continuar por orar por mis madres, su sanación, María Elena, como siempre, y los Casterlines, sanación de su familia, y muchas personas más. Entonces, Padre, gracias por este día, gracias por su amor, y sencillamente, Padre, queremos a poner las cosas en práctica. Ayúdanos para a recordar las palabras y para guardar nuestras lenguas, a guardar nuestras ideas y pensamientos. Y ayúdanos para controlar nuestras propias acciones y ojos cuando estamos en la internet. Y no permítenos, Padre, para ser tropezado con todos los cosas en el mundo ahorita. Queremos, Padre, continuar fidelidad exteriormente e interiormente. Gracias por las bendiciones que tenemos en Cristo. Gracias por mis hermanos. Están en el proceso de sanación. Continuar su obra, Padre. Gracias por Clark y Abby. Bendicen ellos, Padre, grandemente en su matrimonio. Y gracias por esta oportunidad que René y yo tenemos aquí con mi familia, nuestra familia, para continuar a celebrar Navidad y Nuevo Año y este poder. En el nombre de Cristo. Amén. Ok. Te veo a ustedes mañana mismo tiempo.
Adiós.